Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis ahí a esta segunda jornada del ciclo sobre el papel de los metales en la transición energética y digital. Quiero dar la bienvenida en nombre de la GEF, de Transición Verde y por supuesto de la Casa Encendida a los expertas y expertos que hoy nos acompañan y también a todas las personas que estáis conectadas a esta jornada tan interesante que vamos a tener. Antes de empezar, quiero recordar un poco los detalles logísticos para asegurarnos de que todo va a salir bien. La sesión de hoy se va a desarrollar en castellano, pero contamos con una perfecta traducción al inglés, gracias a Matilde. Para quien quiera escuchar la traducción, tenéis abajo en el icono de traducción, que es un globo, podéis seleccionar el idioma de audio. Hoy vamos a contar con tres ponentes extraordinarios a los que podréis hacer preguntas durante la segunda parte de la sesión. No tenéis más que dejar en el chat la pregunta y a quién la dirigís. Si es una pregunta abierta, pues también podéis decir que es una pregunta abierta para los tres. Así que muchas gracias por estar ahí. Antes de presentar a nuestros ponentes, quiero recordaros algunas de las conclusiones más interesantes que tuvimos en nuestra primera jornada y que podéis encontrar el vídeo completo en el canal de la Casa Encendida de YouTube y también lo vamos a compartir ahora en el chat. La gran mayoría de nosotras estamos de acuerdo en que la transición energética es más que necesaria, pero es igual de necesario poner encima de la mesa los puntos débiles y entre todos y todas poder buscar soluciones. En esta primera jornada hablamos de la necesidad de impulsar la economía circular, de reducir por supuesto el consumo, de invertir en innovación para intentar reducir esa dependencia de los metales raros y hablamos también de algo que seguro va a salir hoy y que va a traer mucho más debate, como es lo que calificaron nuestros expertos anteriores como minería responsable. Proyectos mineros en Europa, en suelo europeo, que no externalizaría los costes ambientales y que respeta los derechos humanos. Eso es lo que una de las posibles soluciones que comentamos en el anterior debate. Pero estoy deseando escuchar lo que tienen que contar y opinar nuestros expertos, así que sin más preámbulos voy a presentaros a Alicia Valero. Ella es ingeniera química y dirige el grupo de investigación de ecología industrial en el Instituto CIRCE y es profesora además en la Universidad de Zaragoza. Alicia, ¿hay límites al uso de minerales en la transición energética? Sí, sin duda los hay. Espero hoy mostraros algunos casos para que veáis que no es oro todo lo que reluce. Pues adelante. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, pues buenas tardes, muchísimas gracias a la GEF, muchas gracias a todos los que están escuchando hoy. Good afternoon to everyone, thanks a lot for being there. Y sobre todo muchas gracias a la intérprete que va a tener que sufrirme en estos minutos. Bueno, lo que yo venía a contaros hoy son algunas de las conclusiones que hemos ido extrayendo a lo largo pues, de más de 15 o 20 años trabajando en este tema. Incluso antes de que fuese algo que hoy en día creo que cada vez más está en boca de todos, que es el problema de los límites minerales en todos los ámbitos, no solo en la transición energética y digital, sino en hoy en día. Y me gustaría comenzar con algo que le cuento a mis alumnos en la universidad, que es hablando del crecimiento exponencial. Luego hablaremos del agotamiento del capital mineral, cómo eso se traslada al agotamiento del capital mineral. Cuestionaremos la transición ecológica verde, también cuestionaremos la economía circular y luego unas reflexiones finales. Bien, empiezo con el crecimiento exponencial y parece que puede resultar algo obvio o trivial, pero es que si no entendemos la función exponencial, difícilmente vamos a entender cuál es el problema que acontece. Y es fundamental partir de esto y luego ya ir, cerrando el problema y acotando ese problema en cada una de sus vertientes. En primer lugar, y esto se lo cuento a mis alumnos, todos sabemos que el crecimiento exponencial tiene esta forma de aquí que se ve en el gráfico, en donde primero empieza despacio y luego pum, repunta. Y tiene una fórmula parecida. Entonces, no tenemos tiempo, me gustaría hacer el ejercicio con vosotros, pero os voy a dar las soluciones directamente. Bueno,
tenéis que saber que la población crece más o menos a un ritmo del 1% anual. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos el 1% anual. Y la fórmula de la población, del crecimiento de la población, es esta. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre cada 1.000 millones adicionales? Por ejemplo, pasar de 1 millón de habitantes a 1.000 millones de habitantes, eso implicó 700 años, es decir, 7 siglos. 7 siglos de tiempo. Pasar de 1.000 a 2.000, pues eso se redujo a menos de 100 años. De 2.000 a 3.000, 40. De 3.000 a 4.000 millones, 29 años. De 4.000 a 5.000, 22. Y a 6.000, 18 años. Es decir, que el tiempo se reduce. Cada 1.000 millones adicionales, pues lo conseguimos en unos pocos años. Y probablemente todos nos acordaremos que en el 2011, hace relativamente poco, conseguimos la cifra de 7.000 millones de habitantes. Pues hoy en día estamos cercanos a los 8.000 millones de habitantes. Y de aquí al 2050, pues probablemente alcancemos la cifra de 10.000 millones de habitantes. El tiempo se acelera. Y es que desde los años 70 hemos entrado en un gasto de déficit ecológico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la Tierra no es capaz de reponer todo aquello que hemos degradado en un año. Y pues mientras en los años 70, pues todo aquello que habíamos consumido más o menos se reponía, pues en el año 2019 resulta que ese día de sobrecapacidad fue el 29 de julio. Es decir, teníamos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses en los cuales pues vivíamos de las rentas. En el 2020, debido a la COVID, no sé si gracias a Dios o no gracias a Dios, pero ese año pues se ha retrasado hasta cifras del año 2000, en torno al 2009, ¿de acuerdo? Bueno, pues en un informe del cual se habló en la sesión pasada de la Comisión Europea, por fin, y creo que esto fue un hito, en septiembre del 2020, por fin la Unión Europea reconoció que la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. En definitiva, simplemente un dato. Yo cada vez, de vez en cuando, asesoro estoy en varias mesas internacionales en Europa y cada vez que decía, ojo, que es que hay que reducir el consumo, bueno, pues se me tiraban al cuello. Pero por fin en el 2020 han dicho, es que efectivamente, o sea, si haces cuentas, esto no puede seguir así. Y un dato adicional, el poder del crecimiento exponencial. Este también es otro ejemplo que hago con mis alumnos. Imaginaros que estamos en un campo de fútbol, he puesto aquí el Camp Nou por ser uno grande, pero me vale cualquiera, ¿vale? Este es hermético y tenemos un cuentagotas mágico. En ese cuentagotas mágico resulta que en el minuto 1 sale una gota. En el minuto 2 esa gota se convierte en 2. En el 3 se duplica de 2 a 4 y así sucesivamente. ¿Sabéis en qué minuto se llenará completamente en el estadio? Pues es en el minuto 46. Es decir, no podremos ver ni siquiera el partido de fútbol entero. Pero lo sorprendente viene ahora. ¿Sabéis cuándo se llenará al 7%? El estadio y en ese momento nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema? Pues en el minuto 42. Es decir, tenemos solo 4 minutos para actuar. Y el mensaje es clarísimo, que la función exponencial es peligrosísima. Y la función exponencial resulta que está en absolutamente el comportamiento de la explotación de todos los recursos naturales limitados. Hablamos de agua, hablamos de deforestación, extinción de especies, sobreexplotación pesquera y, por supuesto, minerales. Fijaros, la depredación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8% anual. Había dicho que el 1% es el aumento de la población, pero es que la depredación de la naturaleza, es decir, cada vez más personas quieren más, a casi un 3%. En una generación consumiremos el doble que hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano.
Esto es un reto sin precedentes, porque ¿cómo podemos alimentar y satisfacer a todas las generaciones futuras, a tanta gente, a 10.000 millones de individuos en el 2050? ¿Hay recursos suficientes? Bueno, pues ahora que sabemos el contexto general, obviamente los minerales no son una excepción. Y los minerales, como todos los recursos, pues han aumentado también su producción o su extracción más bien de forma exponencial. Aquí tenemos un gráfico del 1900 hasta el 2008. Por ejemplo, la extracción de cobre se duplica cada 25 años y esto solo es un ejemplo que ocurre para prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Y bueno, si los minerales son los que son, y los estamos extrayendo, entonces, ¿podemos seguir con este crecimiento exponencial? Obviamente no, porque la Tierra es limitada. Bueno, pues hemos hecho unos estudios en donde estamos evaluando el pico de producción de gran parte de los elementos de la tabla periódica. Y la conclusión es clara, las minas se están agotando. Y hemos llegado a la conclusión de que el pico de producción de gran parte de los recursos podría alcanzarse antes de que se acabe este siglo y muchos de ellos antes de que se acabe la mitad de este siglo. Pero no solo tenemos el problema de que las minas se están agotando y habrá menos cantidad, sino otro problema esencial, y es el siguiente. Aquí vemos representados, también de un estudio que hemos hecho, de minas por todo el mundo, vemos representado la energía de extracción con la concentración del mineral, es decir, la ley de mina. ¿Y cuál es la tendencia? Pues obviamente que a medida que las minas se agotan, pues hay que remover más cantidad de mineral. Y eso implica más energía, implica más emisiones, implica más agua utilizada, implica más impactos ambientales, implica más CO2. En definitiva, que la energía asociada a la minería, que hoy por hoy está basada fundamentalmente en combustibles fósiles, va a aumentar y no va a aumentar linealmente, sino que va a aumentar exponencialmente, porque las leyes de la termodinámica son muy claras. A medida que se reduce la concentración, aumenta de forma exponencial la energía necesaria para extraer la siguiente cantidad. De tal forma que si probablemente si hoy estamos entre el 8 y el 10% de energía primaria asociada a la extracción mineral, probablemente en el futuro esto aumentará. Así que nos preguntamos, ¿transición ecológica verde? Bueno, pues algo de esto se habló en las pasadas sesiones, pero simplemente quiero dar algún dato, ¿vale? Bueno, imaginaros una central térmica convencional, como por ejemplo la de Andorra. Yo soy de Zaragoza y obviamente pues tenemos muy de cerca, y como yo me dedico también a la energía, estoy en el departamento de máquinas y motores térmicos, pues la central térmica de Andorra la tengo muy presente, que se cerró el pasado verano. Bueno, pues por gigavatio, que la central tiene un gigavatio de potencia, por gigavatio de potencia, la eólica necesitaría 25 veces más materiales que las centrales convencionales, porque un gigavatio de potencia producida convencionalmente equivale a unos 1.000 aerogeneradores de un gigavatio o 200 de 5 gigavatios, es decir, 25 veces más de materiales. Pero no solo eso, resulta que la cantidad no es lo más preocupante, también lo es la calidad, porque mientras que para las energías convencionales estábamos hablando de hierro, de cobre, de hormigón, es decir, de materiales que son relativamente abundantes, cuando nos metemos en las energías renovables y en general en las tecnologías limpias, resulta que estamos hablando de disprosio, neodimio, níquel, germanio, estaño, teluro, etc. Y fijaros que la eólica que he puesto de ejemplo no es la peor de todas. Si nos fijamos en la fotovoltaica o nos fijamos en el coche eléctrico, que es una auténtica mina rodante, pues las cosas empeoran mucho más. En definitiva, de nuevo la exponencial que he explicado al principio, pues mientras que en las eras pasadas, o por lo menos en los siglos pasados, utilizábamos pocos
poca variedad de materiales y poca cantidad, hoy estamos utilizando la tabla periódica y podemos decir que estamos en la era de la tabla periódica. ¿Y qué materiales utilizamos? Bueno, los he adelantado antes. Tampoco me voy a detener porque la sesión pasada sí que se habló de algunos de ellos. También se habló de las tierras raras. Y bueno, pues aquí tenemos un problema importante porque no solo, digamos, somos dependientes de estos materiales, pero resulta es que estos materiales están concentrados en determinados países. Es que la geología es así de caprichosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por ejemplo de tierras raras dependemos en Europa en más de un 90% de China, pero es que China está proveyendo de multitud de elementos y no solo elementos sino también tecnologías, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos verdaderamente pillados por unos pocos países, especialmente por China. Así que podemos decir que sí, que existen, Carol, límites minerales a la tercera revolución industrial. Aquí he puesto algunos de los elementos que van a ser claves: el litio, el teluro, el lantano como tierras raras, el vanadio en general para todos los elementos del acero, el indio y así sucesivamente. Y bueno, hemos hecho diversos estudios de cuáles serían esos elementos que pueden constituir cuellos de botella. Aquí presento pues algunos gráficos y básicamente el resumen es que la demanda de aquí al 2050 de estos elementos de aquí podría ser mayor que las reservas de la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el gallo, el indio, el litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc. Nada menos, nada menos. Y bueno, esto que lo dijimos ya hace días, no es que sea algo lejano, sino que os pongo aquí un par de noticias, ¿vale?, que salieron hace escasos días. De nuevo me remito a mi ciudad, a Zaragoza. Aquí tenemos una planta de Opel. Y también tenemos la Bosch, la BSH, las de lavadoras. Bueno, pues resulta que por primera vez en toda su historia han tenido que parar varios días y no semanas debido a que faltaban piezas. ¿Y qué piezas? ¡Qué casualidad! Semiconductores que contienen esos metales raros. Y esto, que nos a lo mejor no nos parece sorprendente, resulta que va a ser la tónica que van a seguir día sí, día también en el futuro, cuando haya cada vez mayor escasez de estos elementos. Así que suenan las alarmas con un listado de materiales críticos en la Comisión Europea. Hoy hay 30 elementos que se consideran críticos, es decir, críticos es pues que necesitan... digamos que lo necesita nuestra economía y que además están focalizados en algunos lugares que pueden tener un riesgo de suministro. De esto ya nos hablarán. Pero yo lo que quiero comentar es lo siguiente. En el 2014 la lista, no sé si tenía 14 elementos, no me acuerdo, pero cada 3 o 4 años, creo que es, van sacando nuevas listas. Bueno, pues esa lista cada vez va teniendo más elementos. Y es que esos elementos, al final, si seguimos así, va a estar toda la tabla periódica. Toda la tabla periódica va a ser crítico. ¿Y eso por qué? Pues de nuevo me remito al consumo exponencial. Y aquí también quiero decir que en el 2017 nosotros sacamos una lista de elementos críticos en la universidad basada en criterios físicos, criterios termodinámicos, y adelantábamos algunos elementos que luego salieron en la lista. No nos hicieron caso, solo que la física y la economía de alguna forma tarde o temprano confluyen. Y ahora me pregunto hacia una economía circular, porque claro, si tenemos límites a la transición energética, ¿cuál es la solución? Pues se habló el otro día de que tenemos que ir hacia una economía circular. Y lo pongo entre digamos, interrogantes por lo siguiente. Resulta que una economía circular, ya se habló, que significa reutilizar, alargar la vida, reciclar, etcétera, ¿no? Pero es que si nos vamos a la realidad, menos del 1% se recicla
en esos elementos que hemos considerado que son claves. ¿Y esto por qué? Pues esto es básicamente porque tenemos un mayor número de productos y de materiales que efectivamente tienen mejor prestación, porque reducimos tamaño y reducimos peso. ¿A costa de qué? Pues a costa de poner cantidades muy pequeñas, imposibles de reciclar funcionalmente, cantidades pequeñas de materiales. Entonces, un teléfono móvil que tiene 30 elementos valiosos, en cantidades de micro y nano, ¿cómo podemos reciclar eso? Y además están dispuestos de una manera con unas mezclas que son absolutamente imposibles de reciclar. Por lo tanto, lo que aparece es quimiodiversidad en las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, nosotros hicimos un estudio junto con un instituto alemán en donde evaluamos lo que denominamos rareza termodinámica, es decir, estamos teniendo en cuenta la calidad de los elementos que se incorporan en las nuevas tecnologías, esto en este eje, y en el eje X, pues el número de equipos vendidos en un año determinado, ¿vale? Bueno, pues resulta que aquellos que tienen mayor quimiodiversidad, que son más raros, tienen una rareza termodinámica mayor, ¿vale? Pues son aquellos que son más eficientes energéticamente, pero si nos fijamos en la recuperabilidad de sus elementos, resulta que es imposible de recuperar, es decir, son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales. Así que una bombilla incandescente, me pregunto, ¿es más eficiente energéticamente? Sí, que un fluorescente o que un LED, pero ¿es más sostenible? Porque un fluorescente tiene tierras raras, tiene mercurio y tiene muchos otros elementos. Y un LED tiene indio, tiene galio, tiene arsénico, tiene tierras raras. Y estos elementos son imposibles de reciclar. Y si reciclamos los fluorescentes no es porque contengan tierras raras, sino porque contienen mercurio y no queremos que ese mercurio contamine nuestras aguas, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, o bien se recicla el hierro, el aluminio, es decir, los metales básicos y pesados, o bien lo que hacemos es evitar que se contamine. Pero no está pensado el reciclaje ni el diseño para recuperar justamente esos elementos que son absolutamente escasos. Así que lo siento mucho, pero existen también límites a la economía circular. Y nosotros llamamos economía espiral. ¿Por qué? Pues porque la termodinámica, de nuevo, influye en el reciclaje. Es decir, es imposible recuperar el 100% de los materiales. Lo que podemos hacer es reducir la cantidad de material perdido. Por lo tanto, bueno, tratemos de diseñar los productos de forma adecuada para evitar que la mayor cantidad de materiales pues acabe perdiéndose. Por lo tanto, no es economía circular, yo diría que es economía espiral. Y unas reflexiones finales. Hablando de soluciones tecnológicas. Por supuesto, la desmaterialización, menos es más, pero ojo, si miniaturizamos, entonces vamos a hacer imposible esa recuperación. Sustitución de materiales críticos por abundantes, pero ojo, si seguimos con ese consumo exponencial, al final todos los materiales van a ser críticos. Tenemos que diseñar productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables. Y además aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Y algo que es importante, y aquí le lanzo pues una propuesta al siguiente ponente. Necesitamos absolutamente, de forma urgente, una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. ¿Por qué? Pues porque somos dependientes de China y de otros países y decimos, tenemos la tecnología, pero es que ni eso, los chinos ya tienen la tecnología. Entonces, ¿qué tenemos en Europa? No tenemos nada, lo único que tenemos es basura tecnológica. Y esa basura tecnológica se puede considerar que es un problema o se puede considerar que es una oportunidad. Y yo creo en lo segundo, es una oportunidad. Y tenemos también minas, digamos, urbanas, es decir, vertederos, y tenemos
desperdicios o minas abandonadas que pueden constituir una oportunidad. ¿Qué pasa? Que no tenemos infraestructura metalúrgica de recuperación. Solo existe en Europa una planta capaz de recuperar esos metales y no todos esos metales escasos. Así que, por favor, invertir en baterías está muy bien, en esa, digamos, gran lobby o gran consorcio de entre SEAT, Iberdrola, bancos, etcétera, de producción de baterías, fenomenal, pero es que ¿cómo vas a producir baterías si no tienes materiales propios? Así que necesitamos urgentemente al menos una planta metalúrgica de recuperación, y si no vamos a perder la batalla, pero ya. Soluciones legales políticas. Una legislación más restrictiva para la recuperación de materiales críticos. Y tenemos que legislar en términos de calidad, no de cantidad. Porque ahora, hoy por hoy, un vehículo, ¿vale?, se dice reciclamos el 95%. Sí, el 95%, que es acero de mala calidad porque se mezcla absolutamente todo, un poco de aluminio y un poco de cobre. Pero es que un vehículo tiene 50 elementos críticos. Tiene más de 200 euros en oro que se pierden. Y quien dice oro dice paladio, dice platino, dice cobalto, dice tántalo, dice litio. Imposible de reciclar. Así que la legislación tiene que ser una legislación no en peso, sino en calidad. También tenemos que eliminar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas y evitar el trasiego de vertidos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. En Aragón no se permite reutilizar determinados residuos, pero en Cataluña sí. Total, que una empresa que está puerta con puerta en un pueblo de Aragón, cuyos residuos pueden utilizarse en la otra empresa, ¿sabéis lo que hacen? Se los llevan hasta Lérida, vuelven y ya misteriosamente esos residuos se han convertido en recursos. Bueno, pues estas trabas legales y administrativas son el pan de cada día. Luego, obviamente, concienciación de reutilización y reciclado, educación a todos los niveles y promoción de nuevos modelos de consumo, más que de consumo, de uso, servitización. No podemos seguir consumiendo al ritmo que estamos haciéndolo en la actualidad, como hemos visto con el ejemplo exponencial. Y atención, y aquí abro el debate a mis compañeros, si la demanda sigue aumentando, no podremos prescindir nunca de la minería. Y la Unión Europea está promoviendo la minería en el propio territorio para depender de terceros países que son, para evitar la dependencia de terceros países que son socioeconómicamente inestables. Entonces aparece el efecto NIMBY, not in my backyard. Y aquí aparecen unas contradicciones evidentes. A ver, yo me quiero renovar el ordenador, el portátil, etcétera, cada 6 meses, pero no quiero una mina cerca. Así que mucho ojo con esas contradicciones y también ojo con relegar la minería a terceros países con bajos o escasos estándares ambientales y sociales. La minería tiene que ser sostenible, entre comillas, no hay minería sostenible, aquí y en mi patio trasero y en el de los vecinos. Y también tenemos comunidades que están dispuestas, comunidades tradicionalmente mineras, que están dispuestas a abrir o reabrir minas. Y tenemos que valorar adecuadamente el capital mineral, y ya voy acabando, porque ¿qué es lo que se hace hoy? Bueno, aquí os muestro la Basílica del Pilar de Zaragoza. ¿Y qué es lo que se hace hoy? Bueno, pues hoy por hoy lo que estamos haciendo es vender catedrales al precio del ladrillo. ¿Sabéis que yo he hecho los cálculos? ¿Sabéis cuánto costaría la Basílica del Pilar al precio del ladrillo? Yo os la vendo. 2 millones de euros. ¿Os parecerá barato, no? Decís, ¿cómo es posible que vendas un patrimonio cultural tan barato? Pues es que las minas son un patrimonio natural de los que estamos hoy aquí y de los que nacerán. Pero es que el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta a las generaciones futuras y el hecho de que las generaciones futuras van a tener que extraer los materiales, que serán más escasos y que además tendrán mayores impactos energéticos, ambientales y sociales. En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles significa aceptar la dependencia de materiales. Multidependencia. Sin materiales no hay energía, pero sin energía no hay materiales.
las soluciones van a ser muy complejas, multidimensionales, porque entran en juego problemas muy graves sociales asociados a la minería. Y lo siento mucho, pero no hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. Por eso yo propongo la economía inspiral. Muchas gracias por vuestra atención. Perdón por el tiempo que me he excedido. Aquí tenéis un libro que justo acaba de salir, en donde exponemos mis colegas Antonio Valero y entrevistados por Adriana Almazán todos los temas que acabo de exponer. Gracias. ¡Wow! Vaya baño de realidad, Alicia. Muchas gracias por condensar tanta información en tan poco tiempo. Entendemos que esto daría para muchísimo más y seguro que en el futuro vamos a poder retomar un tema tan importante y tan interesante. Quiero dar ahora paso a nuestro segundo ponente, Juancho López Duralde, ecologista y activista en el corazón. Ahora es diputado de Unidas Podemos en el Congreso y presidente de la Comisión de Transición Ecológica. Y además ahora está entre manos con la Ley de Cambio Climático, no puede estar más atareado. Le decía Alicia que la Unión Europea un poco estaba pensando ya en el autoabastecimiento, porque tenemos una serie de materiales imprescindibles para este pacto verde, ¿no?, que ha lanzado la Unión Europea y para la transición energética. Entonces, Juancho, ¿cómo ves este plan europeo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a la Fundación Transición Verde y a la Fundación Verde Europea para este debate, y agradecer también a Alicia la presentación tan completa y tan documentada, ¿no? Yo quería efectivamente, en unos minutos, hacer un repaso a la carta de la Comisión, a la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la materia que nos ocupa hoy, y ver un poco cuáles son los aspectos positivos y cuáles son, digamos, las sombras que tiene este documento, ¿no? Lo primero, decir que yo soy un firme defensor de la transición ecológica, es decir, creo que estamos en el proceso de dejar los combustibles fósiles debajo de la tierra. Creo que eso es algo que, está costando muchísimo esfuerzo, pero los impactos del cambio climático son demasiado evidentes como para no continuar adelante con este proceso, ¿no? Lo que pasa es que creo también que si hemos llegado hasta esta situación es precisamente por hacerlo sin tener en consideración los límites del planeta, y creo que sería estúpido cometer el mismo error en esta transición, y por lo tanto que hay que abordar los problemas y hay que mirarlos de frente y ver cómo podemos hacerlo mejor para que no caigamos en un agravamiento todavía mayor de la crisis ecológica, ¿no? Y de hecho, y por empezar por ahí, la propia Comisión Europea reconoce en su documento que la transición de Europa hacia la neutralidad climática podría conllevar la sustitución de la actual dependencia de combustibles fósiles por la dependencia de materias primas minerales. Es decir, que la propia Unión Europea es consciente, la Comisión Europea es consciente en el diagnóstico de cuál es la realidad del problema, ¿no? Otra cosa, como luego veremos, es cómo plantea hacer frente a este problema, ¿no? Pero el diagnóstico que hace es correcto, ¿no? Fundamentalmente hace una evaluación que ya en la anterior sesión se dio un repaso de ella sobre el origen de algunos de esos metales a los que se ha referido Alicia, en que consumimos en las nuevas tecnologías, como es el caso de las tierras raras, por ejemplo, que en un 95%, 98% se importan de China, el caso del platino en un 71% de Sudáfrica, y además hace un diagnóstico sobre cómo van a aumentar las necesidades, ¿no? Y habla de que en 2030 necesitaremos 18 veces más litio y 5 veces más cobalto, y en 2050 60 veces más litio, 15 veces más cobalto y 10 veces más tierras raras. Es decir, que el diagnóstico es abrumador en el sentido de lo que necesitamos, ¿no?
Y ahí, desde mi punto de vista, iría la primera crítica a la comunicación de la Comisión Europea, ¿no? En el sentido de que en ningún momento cuestiona el consumo en sí mismo o el aumento del consumo en sí mismo de estos materiales, ¿no? En el sentido de que no necesariamente la transición ecológica debe suponer pues la sustitución, por ejemplo, de un vehículo de gasolina o de diésel por un vehículo eléctrico, sino que estamos hablando o deberíamos estar hablando de una cosa diferente, y por lo tanto yo creo que hay que abordar el tema del consumo y del exceso de consumo, y en ningún caso se aborda, es decir, cuál sería la estrategia, que es uno de los elementos que yo echo de menos en la política de la Comisión Europea, cuál sería la estrategia para reducir dentro de unos evidentemente de unos escenarios de crecimiento, pero esos escenarios pueden ser de crecimiento exponencial, como decía Alicia, o se puede tratar de contener ese crecimiento a base de estrategias, bueno, pues estrategias integradas en cada uno de los distintos sectores de los que estamos hablando, ¿no? El sector del transporte, el sector de la producción energética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que se echa de menos en el caso de la Unión Europea es eso, ¿no? Es decir, que da por hecho unos niveles de aumento del consumo de esos minerales que a lo mejor no necesariamente tenemos que llegar ahí, porque podemos tener otras estrategias para abordarlo. La Comisión Europea fundamentalmente lo que plantea es una estrategia basada en cuatro planes de acción. En alguno de ellos me detendré especialmente, pero básicamente lo que plantea es, por un lado, en lo relativo al abastecimiento de minerales, que en un porcentaje altísimo la Unión Europea reconoce, entre el 75% y el 100% de los metales proceden de la importación, y por lo tanto aborda el tema de la seguridad de la importación, ¿no? Y en ese sentido, uno de los planes de acción que plantea es pues la resiliencia de las cadenas de valor, es decir, de alguna manera asegurar que, lo que viene a decir es asegurar que los suministradores de los materiales que se necesiten pues sean fiables y sean digamos resilientes en el largo plazo, ¿no? El segundo punto, que es el que luego abordaré, es el tema al que se refería Alicia del uso circular, sostenibilidad e innovación. El tercer punto, que también preocupa, es el tema de aumentar el suministro procedente de la Unión Europea. Preocupa porque eso tiene consecuencias directas en algunas regiones, singularmente, por ejemplo, en regiones españolas, con el aumento de proyectos mineros, como luego nos expondrá Santiago, ¿no? Y el cuarto punto, diversificar el origen de suministros. Es decir, la Comisión Europea fundamentalmente lo que está mirando es en una estrategia que ya hemos visto en otras ocasiones, que es una estrategia de oferta. Es decir, vamos a ver cómo conseguimos resolver o abordar ese aumento de la demanda que vamos a tener, pero sin plantear en ningún momento una estrategia de demanda. Es decir, cómo hacemos para que, digamos, que la demanda no se vaya a unos niveles que hagan prácticamente o mucho más insostenible todavía este proceso de transición ecológica, ¿no? Y en ese sentido, de los cuatro planes, y dejando claro que he hecho en falta un quinto plan en este sentido, que sería un plan de gestión de la demanda, el más interesante sería el segundo, ¿no? El ver cómo somos capaces de abordar el tema de una mejor utilización de los metales, ¿no? En ese sentido, ya lo ha dicho Alicia, es decir, que tenemos ejemplos en la propia Unión Europea donde, y en España incluso, donde la reutilización de algunos de los metales de mayor uso, por ejemplo, en el uso industrial, pues es bastante grande, ¿no? El 80% del cobre que se utiliza en la industria española, por ejemplo, procede de reciclaje, el 75% del acero, del aluminio, del plomo, ¿no? Por lo tanto, hay una potencialidad. Es verdad
que estamos hablando de, materiales que presentan una singularidad y una dificultad mucho mayor, y por eso creo que se ha comentado, y si no, pues lo digo, que, por ejemplo, en el caso del litio, en el que me quiero fijar un poco ahora, pues tenemos unos niveles de reciclaje que están por debajo del 1%, ¿no? Esto es muy, muy relevante porque, por ejemplo, el litio es un elemento fundamental para las baterías de los coches eléctricos, ¿no? Y tiene una doble vertiente. Por un lado, el hecho de que si no se consigue ser efectivos en la recuperación, en el reciclado del litio, nos vamos a encontrar con un volumen creciente de residuos que no, bueno, pues de residuos que acaban finalmente nuevamente contaminando nuestro medio ambiente, es decir, aumentando el volumen de residuos. Y por otro lado, porque es materia prima que se está desechando, y por lo tanto que no se puede, bueno, pues que hay que extraer nuevamente en nuevas explotaciones mineras, con lo cual estamos generando mayores impactos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, en el caso del litio, los problemas pues son diversos, ¿no? Pero no es tanto un problema tecnológico como fundamentalmente un problema de coste, ¿no? El coste de la recuperación del litio en este momento, o del litio recuperado más bien, es 3 veces superior al coste del litio, digamos, procedente de la minería, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto eso sea así, pues va a ser muy difícil que el reciclaje del litio sea competitivo. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues algunas marcas de coche lo que están haciendo es que cuando la batería deja de ser utilizable para el vehículo porque ha superado ya, pues su eficiencia es inferior a un 70%, pues lo que se hace es pues dedicar esa batería, o se intenta buscar otro uso, ¿no? Es lo que en otros compuestos, en otros componentes, en otros materiales hemos llamado bajo ciclaje. Es decir, que no es una estrategia demasiado eficiente, demasiado eficaz, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es buscando nuevos nichos para utilizar esas baterías que todavía pueden ser utilizables en gran parte, pero que ya no sirven para los vehículos, ¿no? Por lo tanto, en este momento, pues efectivamente se puede decir que ese es un nicho que para todos estos metales, pues prácticamente está sin explorar. Es decir, que estamos desechando la mayor parte de esos materiales. Eso no quiere decir que no se pueda abordar, y de hecho se puede, y cada vez hay pues más patentes que van en esa línea, porque realmente el problema que tenemos y que vamos a tener, pues cada vez va a ser mucho mayor. Pero creo que en ese sentido es necesario, y en eso estoy también de acuerdo con Alicia, es necesario ser muy exigentes en que haya una legislación que aborde este tema, que aborde el tema de la responsabilidad del productor, que aborde el tema de hacer frente a qué va a ocurrir con esos residuos, y a eso me refería cuando decía al principio que no podemos, digamos, repetir los mismos errores en este proceso de transición ecológica, porque al final lo que nos vamos a encontrar es con, bueno, pues con nuevos canales o nuevas vías de generación de residuos, y luego pues muchos compuestos que cada vez hay que extraer más y más, y hay que buscar en terceros países o abriendo minas de gran impacto dentro de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una vía que es imprescindible y que a día de hoy nos está trabajando. En segundo lugar, creo que es fundamental, y también está relacionado con esto, el tema de la investigación en otro tipo de materiales, ¿no? Y quería poner, por ejemplo, pues la batería de sodio como posible alternativa, ¿no? El sodio es un material pues más abundante en el medio ambiente, y por lo tanto, en teoría, pues debería ser menos problemático, ¿no? Por lo tanto, también habría que trabajar en la
en la búsqueda de sistemas que sean basados en materiales que sean mucho más abundantes y por lo tanto digamos que no representen ese tipo de problemas y que además su extracción no genere los impactos ambientales de los que estamos hablando, ¿no? Todo ello, pues, evidentemente, lleva a conceptos que ya conocemos y que se han utilizado con otros materiales y que ahora, pues, evidentemente, tenemos que aplicar, ¿no? Como es las tasas de recogida, los objetivos de eficiencia en el reciclaje, recuperación de materiales, la ampliación de la responsabilidad de los productores, etcétera, etcétera. Es decir, creo que todas estas cuestiones tienen que aplicarse de forma mucho más estricta de la que lo hemos venido utilizando hasta ahora con otro tipo de materiales, porque efectivamente estamos en una situación de cuello de botella, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que evaluar muy bien cuáles son los materiales de que podemos disponer y utilizarlos con la máxima eficiencia en todo su ciclo, ¿no? Y reintroduciéndolos en el ciclo lo máximo posible, ¿no? Y buscando también, como digo, la sustitución por materiales de bajo impacto o de mucho menor impacto ambiental, ¿no? Por lo tanto, creo que estos son, creo que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, creo que estos son las dos grandes estrategias por las que debería apostar Europa. Por un lado, insisto en ello, una gestión de la demanda para reducir la demanda de estos materiales y, por otro lado, la búsqueda de sistemas para aprovechar al máximo de forma más eficiente y la reintroducción de los mismos en el ciclo. En fin, creo que he puesto sobre la mesa algunas ideas y luego en el debate seguro que podemos seguir debatiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juancho. Está claro que este plan cojea. Pero bueno, ahí está en nuestra mano de alguna manera el poder aportar soluciones. Decías tú que el diagnóstico era acertado y demás. Quiero dar paso ahora a nuestro último experto. Él es Santiago Martín Barajas, toda la vida peleando por nuestro planeta. Él es miembro de Ecologistas en Acción y experto en agua, minería y energía. No en mi patio trasero. Santi, ¿cómo está la situación en España respecto al tema de la minería? ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación que haya contado conmigo. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues paso a comentaros un poco el tema. Bueno, no hace falta decir, hay algunas cosas que todos y todas que estamos aquí las sabemos, y es que, bueno, pues que la actividad minera es de las actividades humanas que más impacto ambiental pueden generar, ¿no? O sea, dejan arrasado literalmente el territorio, los recursos naturales, el agua, el suelo, etcétera. Las zonas que ha habido minería se caracterizan por ser zonas que luego no hay apenas habitantes. O sea, al menos en nuestro país, ¿no? Entonces, es una actividad, de las actividades humanas más impactantes que existen, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual que tenemos en nuestro país en relación al tema minero? Bueno, en primer lugar, como ha dicho antes Alicia, pues ante una mayor demanda de metales que se ha producido, pues, que se está produciendo, pues necesariamente está subiendo el precio de los metales, además en los últimos años, de manera espectacular, ¿no? A ello hay que unir, pues, la bajada de precio de los movimientos de tierras, debido, pues, a una mayor eficiencia en las maquinarias, ¿no? El resultado de ello, pues, es un boom de la minería en todo el mundo. Y además, ojo, un tipo de minería particularmente impactante, que es la minería a cielo abierto. Para que entendamos la diferencia, ahora mismo nos podemos encontrar en cualquier lugar de España una montaña que
arriba tiene el pueblo, tiene bosques en la ladera, cultivos, y que hay una antigua mina abandonada, que es una galería, y delante hay una pequeña escombrera que ya está naturalizada con después porque se abandonó la mina hace 100 años, ¿no? Bien, la nueva minería consiste en que desaparece la montaña entera. No tiene nada que ver con lo anterior, desaparece la montaña con el pueblo, con el bosque, con los cultivos, etcétera, etcétera. Y hay casos concretos de esos en nuestro país, ¿no? O sea, el impacto que tiene la nueva minería es infinitamente mayor que el que tenía la minería convencional de galería que iba buscando, siguiendo la veta para sacar el mineral. ¿Por qué? Porque ahora, dado el elevado valor de los metales, pues ha subido tanto el precio que con leyes, o sea, con una concentración mucho menor, es rentable, para que nos entendamos. Ahora mismo es rentable una mina de oro con 1 gramo por tonelada de oro. 1 gramo por tonelada de oro. Y los ríos auríferos que hay en nuestro país, que afortunadamente no se explotan y espero que jamás se hagan por otra legislación, tienen una media de 3,5 gramos por tonelada. O sea, y ahora unas minas con 1 gramo por tonelada son rentables económicamente. O sea, imaginaros en qué situación estamos. Bien, y además para extraer esos minerales hay que utilizar a su vez otros minerales, otros productos químicos que contaminan las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero luego tenemos que en España tenemos una ley de minas que es preconstitucional del año 73, pero que además todo el mundo está de acuerdo en que es inconstitucional, ¿no? Porque viola cantidad de derechos de las personas y derechos de la propiedad, ¿no? Y esta ley de minas que fue hecha por las empresas mineras para las empresas mineras, es una ley que siempre se ha dicho, es una ley de mineros hecha por mineros para los mineros. Bueno, pues esta ley ha transformado a España en lo que podíamos denominar un paraíso minero. Hay paraísos fiscales por ahí, ¿no? Bueno, pues aquí existe una cosa que es un paraíso minero en nuestro país, ¿no? Debido precisamente a esta ley. Además, en este paraíso minero se da pie a la existencia de minería especulativa. Proyectos que son poco viables técnica y económicamente, pero que aquí se están llevando a cabo. Se están intentando llevar a cabo, entre otras cosas, porque en las empresas mineras en nuestro país se caracterizan por su alta capacidad de cazar subvenciones. ¿Os acordáis de Bolívar, la mina que produjo el desastre de Andalcollar? Bueno, pues esta mina luego se infló a recibir millones de euros de la Junta de Andalucía, luego se largó y aquí nos dejó lo que nos dejó, ¿no? Y luego también esto favorece la especulación en bolsa. Recuerdo la mina del Retortillo hace unas semanas, en la mina del Retortillo de uranio que se pretende llevar a cabo en Salamanca, cuando le dieron no sé qué autorización por parte de la administración, subió en la bolsa de Londres del orden de un 25% su valor. Eso es minería especulativa y lo demás son... vamos, está clarísimo, ¿no? Entonces, con todos estos ingredientes, lo que tenemos como resultado es un boom de la minería en nuestro país, en España. Un boom de la minería. Ese es el resultado que hemos sacado. Por ejemplo, voy a coger una región. Además, las organizadoras me dijeron que hablar algo de la mina de Extremadura, de litio. Bien, digo la mina de Extremadura, lo cual está muy mal dicho. Por una razón, porque en Extremadura, para los que no sean de España, es una región de nuestro país, que está colindante con Portugal, pues los proyectos mineros que hay otorgados o en trámite de otorgamiento, según el catastro minero del Ministerio de Transición Ecológica, solo los proyectos que están otorgados o en trámite de otorgamiento de minería metálica, son 365.
365 amenazas ambientales que tiene ahora mismo por minería metálica en Extremadura, vamos, más que ecologistas que en Extremadura, bueno, muchísimos más, ¿no? Entonces, eso es la situación. Y hay un ejemplo y es el caso de la mina de litio que se pretende abrir en la ciudad de Cáceres. Pero dicen, bueno, en el término de Cáceres, bueno, a menos de 2 kilómetros del casco antiguo de Cáceres, que está declarado Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con el apoyo total de la Junta de Extremadura, del gobierno regional. Imaginaros al lado de, bueno, pues cualquier ciudad monumental que conozcáis, a menos de 2 kilómetros, abrir una mina que va a cielo abierto, lógicamente, como toda la minería que se pretende llevar ahora a cabo, toda la minería metálica, pues a menos de 2 kilómetros de la ciudad. Eso va a repercutir en un detrimento de la calidad de vida directa de las personas que viven en Cáceres, y eso es una realidad bastante, bastante evidente. Luego, por otra parte, también hay un componente especulativo. O sea, según los datos de la empresa, esta minera que cristalizó en Cáceres, la concentración de litio que tiene en la mena de esta mina sería del orden de más de 20 veces menor la concentración que la de los saladares de Australia o Bolivia. Eso suponiendo que la mena, o sea, el sitio donde van a sacar el litio, sea el 52% del material de la montaña, que es que no se lo creen ni ellos, vamos, o sea, es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora han llenado Cáceres de carteles que dicen: vamos a crear 1000 puestos de trabajo con la mina de litio. Y es lo que están vendiendo. Y luego vendrá la petición de subvenciones, etcétera, etcétera. Y las administraciones empezarán a soltar millones y millones de euros, como han hecho, por ejemplo, en Andalucía, con la minería de Huelva, ¿no? Bien, las propuestas de Ecologistas en Acción, en este sentido, la política que tenemos, bueno, pues, intentar frenar lo que podamos este boom de la minería. Lo estamos intentando frenar en los tribunales y con la protesta social, con las poblaciones afectadas, porque en este caso no solo acaban con el medio natural, acaban con el medio de vida de la población rural. O sea, la población rural de allí es... se va a ver tan afectada o más que el propio medio natural. O sea, estos proyectos mineros de los que os he hablado en Extremadura, de 365, estamos hablando de que van a suponer la destrucción de varias decenas de miles de hectáreas de esas y similares que hay en Extremadura. Entonces, estamos intentando pues parar pues todo lo que se puede. Unas se paran, otras por desgracia no. Y ahí estamos. Pero hay un elemento que es fundamental para poder frenar esta marea de minera en nuestro país. Y es que se reforme la actual ley de minas. No es normal que nos rija una ley que se hizo en 1973. Es aberrante que esa ley siga en vigor. La mayoría de leyes equivalentes de otros elementos se han modificado radicalmente. Por ello, desde Ecologistas en Acción hemos hecho un proyecto de reforma de la ley de minas que hemos trasladado a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados pidiendo que lo lleven a cabo. Lo mandamos al Ministerio de Transición Ecológica, que es que vamos, es que ni siquiera dijo hola. Ni recibido. O sea, es que lo ha ignorado totalmente. Y consideramos que es necesario que las formaciones políticas apuesten por una reforma de una... Esto es una asignatura pendiente en nuestro país. No es normal que nos estamos rigiendo con una ley que se hizo hace 50 años. Claro, en esta ley no tiene en cuenta los criterios ambientales, pero ¿sabéis por qué? Porque es que en 1973 la palabra medio ambiente no existía, entre otras cosas. Os recuerdo que en la E73
Lo del medio ambiente es que ni se valora. Bueno, pues esa es la ley que dirige la minería en España actualmente. En la reforma de la ley de minas que hemos propuesto, proponemos que quede excluido de entrada toda la red de cualquier actividad minera, toda la red Natura 2000, que es pues todas las áreas naturales protegidas que hay en nuestro país. La red Natura 2000 y también quede excluida las zonas de vertido de captaciones de agua de abastecimiento a poblaciones, ¿no? Porque también estas minas pueden generar la contaminación de acuíferos y cursos superficiales. También pedimos que se excluya de la ley de minas actual el agua mineral embotellada. El agua mineral embotellada, esa que venden en botellas de plástico en los supermercados, no se rige por la ley de aguas. Es un producto minero. Y de hecho tiene menores controles sanitarios que el agua que recibimos en el grifo en nuestras casas. Es que es así de claro, o sea, es un agua que vale 250 veces más cara que el agua del grifo y que encima tiene una calidad igual o peor que el agua del grifo. Es más, no se recomienda beber agua mineral, sobre todo en verano. O sea, precisamente pues es un agua que no está tratada y que a saber si ha estado al sol durante varios días y tiene y puede tener componentes, digamos, de bacterias y similares. Pero es que encima los componentes que tienen en cuanto a sulfatos, carbonatos, etcétera, algunas aguas minerales es que incumplen el decreto de potabilización del agua del grifo. Es que ese agua no podría pasar por el grifo de nuestras casas. Bueno, pues eso sigue siendo un producto minero. O sea, como es el cobre, por ejemplo. Entonces, lo que proponemos es que pase a ser dominio público hidráulico, que es un tema que llevamos reclamando desde hace muchos años. Luego, también pedimos que la declaración de utilidad pública no sea genérica. Actualmente, en el momento que se autoriza, se da un permiso de investigación, se da por hecho la utilidad pública. ¿Eso qué implica? Que la minera puede llegar allí y empezar a excavar en tu terreno, o sea, directamente. O sea, o derribar un pueblo entero por ese tema. Es la única actividad económica en nuestro país que lleva generalizada, que conlleva la declaración de utilidad pública. La única actividad. Entonces, lo que pedimos es que la declaración de utilidad pública se haga caso por caso, no que vaya implícita. Y luego también tampoco le estaría de más que la actividad minera pagara impuestos, un poquito para variar. Hombre, España es el país del mundo donde las empresas mineras pagan menos impuestos. El país del mundo que menos pagan. Fijaros el paraíso minero que es nuestro país. Pues entonces lo que pedimos, dado que generan unos impactos, es que dejen a las administraciones una serie de recursos, como pagan, por cierto, el resto de actividades económicas en nuestro país. Y luego ya, por último, para acabar, lo que se decía antes, nosotros creemos que hay que apostar a tope por el reciclaje de metales, por la sustitución de unos metales por otros. Es fundamental. ¿Que no va a ser la solución? Por supuesto que no. Pero, hombre, si el reciclaje en el litio es menos del 1%, hombre, es un poquito bajo, ¿no? Creo que ahí podíamos y que habrá que trabajar para... ahora hace poco se ven noticias por ahí que en China habían conseguido en el agua residual depurada el reciclaje del 99,7% del litio, similares. Vamos a ver, ahí hay que trabajar y exigir que se apueste por el reciclaje. Por ejemplo, aunque esto no tiene que ver con los metales, sabéis que el fósforo es deficitario en el mundo para el tema para la agricultura, el fosfato, ¿no? Bueno, pues, y de ahí la importancia de los fosfatos del Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora mismo la depuradora sur de la Comunidad de Madrid, que depura una parte de las aguas de Madrid, está recuperando el fósforo en forma de un
un mineral que se llama estrubita, me parece. Bueno, pues solo la depuradora sur está produciendo el 6% del fósforo que se consume en España. Eso, cuando lo plantearon de hacer allí, decían que si era cosa de... que si estaban alucinando el que lo planteaba. Bueno, pues se ha conseguido y se está haciendo ahora mismo. Entonces, hay que apostar decididamente por el reciclaje. No se puede enterrar los metales como se está haciendo ahora. Pensar que es que en España hay varios miles de peticiones de nuevas minas de minería metálica en nuestro país. Se quiere poner en explotación todas las minas que se abandonaron incluso de la época de los romanos, de la época romana. Todas las minas se quieren poner ahora en explotación. Yo recuerdo una mina en Asturias que lo primero que hicieron fue sacar las vigas que había de la mina romana. Las extrayeron eso y luego empezaron ahí y bueno, acabaron con la montaña esa, ¿no? Entonces, quieren poner el país patas arriba, vamos a decirlo así, lo que es el medio natural y el medio rural con la apertura de estas minas. Y luego ya por último, que también lo ha dicho antes Alicia y también lo ha dejado ver Juancho, es que hay que decrecer. Es que hay que decrecer. Es que no podemos seguir esta curva exponencial en todos los sentidos y hay que decrecer. Ya por último, recuerdo unas compañeras en Ecologistas que decían hace unos años vivir como era menos, o sea, menos para vivir mejor, ¿no? Yo no estaba muy de acuerdo con eso. Yo creo que es más real decir menos porque no tenemos más remedio, porque el planeta no da de sí, o sea, no estira más. Así que menos porque no hay menos porque no tenemos más remedio. Y es el camino que hay que seguir, y mezclando unas cosas con otras, pues estaremos un poco menos mal. Venga, muchas gracias. Gracias, Santi. El tema de la minería siempre es un tema no polémico, pero sí que causa pues debate, mucho debate, porque el impacto de la minería es el que es y se puede hablar de una minería más o menos responsable y abre un amplísimo, ¿no?, abanico en esta discusión. Gracias, Santi, por darnos un poco la visión de lo que está pasando en España y lo que se necesitaría reformar en la nueva ley de minas. Hay un debate muy encendido en el chat, os animo a leerlo a aquellos que podéis seguirlo y tengáis tiempo, y ya nos están dejando las primeras preguntas, así que voy a ir trasladándoselas a nuestros ponentes. La primera de ellas, Alicia, nos pregunta Juan si hay estudios sobre el coste de materiales, energía y tratamiento de residuos de la propia infraestructura metalúrgica de recuperación, y si esa industria metalúrgica de recuperación no dependería a su vez de los mismos metales que se pretende recuperar. ¿Alicia? Sí, que estoy poniendo el vídeo, perdón. Nada. Vale, muchas gracias a Juan. Bueno, obviamente toda planta necesita materiales para producirse. Dicho esto, los materiales que tiene en este tipo de plantas son materiales abundantes y a pesar de todo, las cuentas salen, desde luego que salen, porque estamos hablando, bueno, aunque sea una infraestructura obviamente muy compleja y que necesita pues muchas fases y muchos equipos, a pesar de todo es necesaria. Nos preguntan que si hay alguna iniciativa de la Unión Europea, o igual tenemos aquí alguna regulación en España, para hacer que sea obligatorio el hecho de entregar un aparato cuando compras uno nuevo, aunque esto dice no resuelve tampoco el problema de esa reducción de aparatos que nos contaba Alicia y de que los componentes sean cada vez tan pequeños que sea imposible casi reciclarlos. No sé si hay alguna iniciativa o regulación a nivel europea o española que conozcas, Pancho.
Sí, eso está regulado. Es decir, de hecho, cuando uno compra un aparato, un electrodoméstico, directamente se llevan el viejo o se lo deben llevar, ¿no? El problema no es tanto que se recoja, el problema es luego qué se hace con ello, ¿no? Yo creo que esto abre dos debates, o yo diría tres debates, que están relacionados. Uno es el de la obsolescencia programada, es decir, que es el hecho de que la reparación haya desaparecido de nuestro, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? Y ya estamos un poco todos hartos de oír aquello de, uy, si le sale mucho mejor comprarse uno nuevo, ¿no? Me da igual que sea un secador, una tostadora o un coche, ¿no? Entonces, creo que esto es un elemento que tenemos que cambiar, evidentemente, porque, claro, si consiguiéramos que los productos fueran mucho más durables, más duraderos, pues eso reduciría también el flujo de materiales, ¿no? Es verdad que, como he dicho antes, ya en una parte de la industria del metal hay un tratamiento secundario de metales que hace que muchos metales vuelvan a reintroducirse en el ciclo, ¿no? Y he dado los datos, por ejemplo, de algunos metales en España que realmente, por ejemplo, el cobre, el 80% se reutiliza, ¿no? Pero eso es una senda que también hay que seguir, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, diría aumentar la vida de los productos, recogerlos para algo, porque luego lo que estamos viendo, pues en el caso de los móviles, etcétera, bueno, la propia Fundación Transición Verde en su día participó en una experiencia con el grupo Basel Action Network de poner unos chips en basura electrónica y ver dónde acababa, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo que un ordenador que se tiró en algún contenedor de Madrid apareció en Nigeria, ¿no? Es decir, que esta es un poco la realidad, y esto es algo que tenemos que abordar y precisamente introducir normativa más estricta en ese sentido, ¿no? Ajá. Santi, nos pregunta Luis Molina, cuando se habla de decrecer, ¿hablamos de disminuir el impacto energético y ambiental de cada uno o incluso de reducir el aumento de población? No, no me estoy refiriendo ni mucho menos a población. Eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que nuestra huella ecológica pues sea menor. Decrecer implica reducir el PIB, bajar el PIB. No nos engañemos. O sea, al final es lo que va a ocurrir. Yo creo que hay muchos elementos que ni siquiera vamos en esa dirección, lo que acaba de decir Juanse ahora. Es que ahora ya no se arregla ningún cacharro de... Yo el otro día llevé a arreglar mi cámara de fotos y me costó el arreglo pues como el 75% del precio de la cámara, pero es que te fastidia cuántas hay luego acumuladas por ahí y todo eso. Entonces, y luego en lo que se refiere al reciclaje, pues habrá que obligar a los fabricantes a que reciclen. Habrá que obligar que a la hora de hacer los aparatos, pues se hagan de tal manera que se puedan sacar esos materiales. Eso es necesario y habrá que hacerlo, y aún así no habrá suficiente. O sea, que es lo mismo que nos pasa con el agua. En el agua... la eficiencia en la utilización del agua en España aumenta una barbaridad, pero el consumo es mayor. El consumo neto es mayor. Bueno, lo que hay que hacer es consumir menos y se acabó. Y hay que producir menos. Así de claro, hay que producir menos. Decrecer es producir menos. O sea, hacer cositas que gastan menos energía o menos productos. En la sociedad actual esto va a ser difícil de encajar, pero desde luego tenemos que hacerlo. Richard tiene una pregunta para Alicia, que básicamente dice, suponemos que decidimos reemplazar los combustibles, o sea, los coches de combustible fósiles con coches compartidos en un ratio de 10 a 1. ¿Habría suficiente litio, cobalto y metales y tierras raras ya circulando en nuestra economía y digamos disponibles para ser reciclados para
evitar el uso de metales que provengan de la minería? Bueno, primero simplemente un apunte a las preguntas anteriores, que creo que bueno, es relevante, y es que hace poco salió una directiva europea en la cual los fabricantes de cualquier aparato están obligados a, durante creo que son 10 años, a disponer de piezas para que los consumidores tengan el derecho a reparar. Bueno, es un pequeño paso, pero por lo menos vamos en la dirección de evitar esa obsolescencia programada, ¿vale? Y respecto a la pregunta de Richard, a ver, las cifras pues habría que hacerlas, ¿vale? Pero es cierto que nosotros hemos estudiado bastante el vehículo, porque bueno, pues estamos cooperando con SEAT para tratar de reducir su impacto en materiales. Y tenemos varias publicaciones relativas a los materiales y los cuellos de botella asociados al vehículo. Entonces, dicho esto, lo primero de todo, existe una falacia que es que el vehículo es como un cerdo, que prácticamente se recicla todo. ¿Falacia por qué? Pues porque, bueno, se recicla, o sea, digamos, no es que se recicle, sino que se lleva a reciclar el acero, ¿vale? El acero, el aluminio, habíamos hablado también, Juancho creo que ha hablado del cobre, bueno, los metales básicos y los que sabemos reciclar con procedimientos físicos. Físicos, pues que implican imanes, implican medios densos y temas, digamos, relativamente baratos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Un vehículo tiene en torno a 20 tipos de acero. 20 tipos de acero, algunos pues ultra resistentes, que obviamente tienen una serie de elementos que son especialmente críticos. Estamos hablando del vanadio, estamos hablando del niobio, estamos hablando del cromo y otros. Bueno, pues todos esos elementos, una vez que tú mezclas todos los aceros, directamente no es que se pierdan, sino que se subciclan, que lo ha comentado también Juancho. Se subciclan, es decir, que pierden la funcionalidad inicial. De tal forma que de un vehículo reciclado no podemos hacer el 95% de ese vehículo. Entonces, con las tecnologías que hay hoy por hoy, lo que comentaba Richard es inviable. ¿Inviable por qué? Pues porque el material reciclado que obtenemos de los vehículos, si nos referimos a una sustitución de vehículo por vehículo, entiendo, ¿vale? Eso sería imposible porque primero tendríamos que a ese acero malo de peor calidad, que es chapa, hay que añadirle acero virgen en cantidades industriales para conseguir la misma, digamos, la misma calidad, y luego además tenemos que añadirle el vanadio, el molibdeno, el cromo, el niobio, todos esos elementos que se han perdido. Incluso, diría más, en el cobre, por ejemplo, y en otros elementos, o en el aluminio, cuando tenemos magnesio que se ha subciclado de la mezcla de todo, pues resulta que eso es una impureza. O sea, fijaros la contradicción, es decir, tenemos elementos valiosísimos que en según qué materiales son una impureza. ¿Y qué hay que hacer? Meter material virgen, obviamente, de la extracción de las minas. Así que, como los vehículos y en general todos los equipos no están diseñados para reciclar, pues lo que hacemos es mezclarlo todo, hacerlo bien pequeño y luego con unos procedimientos básicos y sencillos, pues extraer lo que podemos, que es poco y malo. Así que o hacemos las cosas bien o lo tenemos muy complicado. Deciros que están llegando un montón de preguntas y comentarios en el chat. Voy a pedir ya disculpas porque seguro que no nos va a dar tiempo a todas, pero prometemos que volveremos a retomar estos temas. Y os pido también a los ponentes un poquito de brevedad en las respuestas para intentar dar paso al mayor número posible de preguntas. Nos comentaba MJG que decía que no era comparable a la minería de hace 100 años o 25 a la que se puede hacer hoy en día con tecnología nueva, con obligaciones medioambientales más exigentes, que la cuestión era cómo explotar recursos de manera sostenible. Santi, ¿es posible explotar recursos de manera sostenible?
Es que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Es que, vamos a ver, la minería que se desarrollaba hace 100 años era menos impactante, pero no por falta de ganas, vamos a decirlo así, sino porque la capacidad que había era la capacidad que había. Pero es que antes era minería, sobre todo en el caso metálico, era minería de galería, que iba detrás de lo que era la veta, donde estaba el cuarto, donde se sacaban los metales y tal, y es que ahora es minería a cielo abierto, que consiste en eliminar el territorio, o sea, borrar la montaña del mapa, o sea, literalmente. Entonces, no es que quede la montaña dañada por la minería, es que no queda la montaña, literalmente. Entonces, en ese sentido, hombre, igual que se pueden mejorar las condiciones sociales de los trabajadores, también se pueden mejorar las condiciones ambientales en las minas, evitar unos vertidos que vayan a los ríos, etcétera, etcétera. No hacer, sobre todo lo más importante, no hacer minas en zonas de interés natural, es que eso te quita el problema, lo que decíamos, de excluir la red Natura 2000, pero yo creo que ahora mismo la minería es mucho más impactante que la que se desarrollaba hace 100 años, sobre todo porque la capacidad de destrucción del ser humano ahora es infinitamente mayor que la que tenía hace 100 años. Juancho López Duralde nos pregunta, Juanjo, si la concienciación acompañada de labor didáctica desde dentro de España sería un paso adelante, ¿no? En lo que hablábamos de, sobre todo, de economía circular, autosuficiencia energética, y si esta economía circular y el plan de ser más autosuficientes en territorio europeo disminuiría realmente nuestra dependencia de los metales. ¿Juancho? Sí, sí. Perdona, estaba activando el micrófono. Gracias. A ver, es que nos pides brevedad y las preguntas... Lo sé. Da para mucho este tema, ¿eh? Dan para mucho. Vamos a ver, indudablemente la conciencia es fundamental, es imprescindible, pero no es suficiente. Yo creo que hay que ir... evidentemente hay que trabajar la conciencia, hay que trabajar la educación ambiental, yo creo que eso es imprescindible, pero hace falta también regulaciones que obliguen a que la transición ecológica realmente no nos lleve a un agravamiento de la crisis ecológica, porque efectivamente estamos en una situación límite, ¿no? Y por lo tanto eso requiere de en fin, de medidas más allá de la concienciación individual. Yo siempre menciono, cuando se habla de esto, el libro de Barry Commoner, ¿no? En paz con el planeta, donde bueno, pues habla de que lo más eficaz, y es un libro ya de hace 40 años, ¿no? Pero que ya entonces lo más eficaz en tratar de hacer frente a las distintas crisis ecológicas que se abordaron, pues era la regulación. Y la segunda pregunta no recuerdo cuál era, Carlos. Dame un segundo. Si creemos que la economía circular y la autosuficiencia energética disminuiría nuestra dependencia de los metales. Bueno, indudablemente, a ver, yo no soy un gran creyente en mantras que se van poniendo de moda, ¿no? Hoy hablamos de economía circular. Bueno, creo que eso lo inventó, son los ciclos naturales. Los ciclos naturales sí que son circulares, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente... como hemos dicho, ¿no? Si aplicamos políticas activas de las tres R's, reducción, reutilización y reciclaje, pues vamos, sin lugar a dudas, a reducir la necesidad de nuevos materiales. Eso es indudable, y por lo tanto esa vía tenemos que seguirla, porque si a ello lo acompañamos con objetivos de contención del aumento de la demanda, pues a lo mejor conseguimos pues que la crisis no se siga agravando, ¿no? Bueno, nos queda ya menos tiempo y me da, la verdad es que mucha pena no llegar a todas las preguntas que se están haciendo en el chat.
Sí que quiero, y esta la voy a abrir para vosotros tres, porque se ha mencionado por parte de varios participantes que es raro, por ejemplo Geraldine nos comentaba, tanto la Comisión Europea como la sociedad civil, comparten diagnóstico, incluso a veces soluciones, ¿no? Pues está el tema de la reparación, está el tema del ecodiseño, está el tema de la obsolescencia programada, sin embargo las cosas no avanzan suficientemente rápido. ¿Por qué? Si compartimos un poco el diagnóstico y compartimos también las soluciones, ¿por qué no avanza más? Y esta os la hago a los tres para ir cerrando ya este debate. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que hay un conjunto de factores que son importantes. En primer lugar, los lobbies actúan y tienen mucha influencia política, las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Todo eso es real, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando comenzó la directiva de envases y embalajes, comenzó con la idea de reducir, en los años 90, comenzó con la idea de reducir la cantidad de envases y embalajes que se produjeron. Y sin embargo, el resultado final, pues desgraciadamente ha sido el contrario, ¿no? Es decir, que ha sido como una especie de vía para permitir que aumentara la cantidad de envases, su diversidad y sus impactos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues las dificultades tecnológicas, el precio, como hemos hablado, ¿no? El precio de unas tecnologías frente a otras. Es decir, que hay una diversidad de factores. Y por eso la conciencia de la que hablábamos antes es tan importante, porque lo único que realmente puede hacer frente a todas estas cosas es la presión en la calle y la gente movilizada. Santi o Alicia, ¿quién se animáis? ¿Por qué no avanzamos más rápido? Pues bueno, no avanzamos por dos razones. Primero, porque es que el crecimiento sigue, o sea, el mantra del crecimiento es que parece que nadie lo pone en duda, y entonces incrementamos la eficiencia en muchas cosas, pero claro, ahora los coches consumen la mitad de gasolina que antes, pero el consumo de gasolina es infinitamente mayor que el que había antes. O sea, al final lo que ocurre es que nos vamos a la eficiencia, pero el problema es que eso tiene un finito, ¿no? Y entonces lo que llega un momento es decir, no señores, es que tiene que haber menos y punto. Y va a haber que bajar. Y no va a haber más remedio que bajar. ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene todo esto es así. El reciclaje de metales es importante, muy importante. ¿Por qué? Entre otras cosas, para las minas que hay en España. A mayor reciclaje, mayor material que aparece en el mercado. Eso hace que baje el precio, y si baja el precio hay minas que dejan de ser rentables. Luego esas minas no destruirían el territorio. Pero el problema es que el reciclaje se va a comer una parte de eso, pero si seguimos produciendo más, pues también habrá que hacerlo de las otras. Habrá también otra actividad minera, no frenaremos la actividad minera con eso. Y luego hay un elemento a nivel de la Unión Europea que a nosotros nos preocupa un montón. Las empresas mineras tienen mucho poder y además están trasladando el mensaje de que, bueno, hay que hacer minas en Europa porque mejor aquí que en otros países donde las leyes ambientales son peores y las condiciones sociales de los trabajadores son peores. Así que, ala, a tragarse aquí las minas, incluso dentro de las áreas protegidas, de las áreas de interés natural. Bueno, los resultados que tenemos en eso es que cuando se ha hecho eso, y estoy hablando, por ejemplo, de la pasta de papel, la producción de eucaliptos y similares, es que para pasta de papel se produjo en Europa, se destrozó también en España y se destruyó también en otros países del tercer mundo. Entonces, parece ser que nos quieren hacer tragar con que no haya minas para que no haya allí. Y lo que va a pasar es que va a haber minas aquí y va a haber minas allí. Entonces, ahí la verdad es que no vamos a ganar. O sea, que es que
Ya digo que las empresas mineras en Europa se lo están montando muy bien para intentar hacer que los movimientos sociales en Europa se traguen con un boom de minería que, a nuestro entender, pues no estamos dispuestos a tragar, así de claro. Ni que se hagan aquí, ni que se hagan allí. O sea, lo que hay que hacer es decrecer. Mayor eficiencia es decrecer. Queda súper claro, Santi, que todo pasa por un decrecimiento. Alicia, ¿por qué no avanzamos más rápido? Sí, no sé si se ve la presentación que acabo de poner. Sí, se ve. Sí, vale. Yo lo que quería decir es que hoy ya hemos sobrepasado 4 de los 9 procesos básicos de la Tierra. El cambio climático no es el más importante, como se puede ver. Estamos hablando de los flujos bioquímicos que están completamente sobrepasados, pero también la diversidad genética. Y aquí este gráfico que podéis ver, que lo propuso Stephen et al., es del 2015. Estaba hablando de que podía haber virus, que la resiliencia del planeta ante amenazas como los virus, pues estaba decayendo. ¿Y qué ha pasado el año pasado? Una pandemia. El tema está en que no aprendemos y la Tierra nos está comunicando cada vez más, nos está dando señales de SOS que no sabemos identificar. Entonces, el cambio climático es una, pero es que la pandemia es otra. Y a medida que sigamos con este desenfreno, pues vamos a tener más y más y más señales que veremos a ver cómo acaban, probablemente en un colapso que ya veremos de qué tipo. Por lo tanto, estamos en el minuto 42 que he dicho del planeta. Si el minuto 46 era el del ahogamiento en ese campo de fútbol, estamos en el minuto 42. No hay tiempo para dejar que las cosas fluyan como hasta ahora. Y yo pienso que la pandemia puede ser una buena señal para que todos aprendamos. Hemos visto las orejas al lobo y esto no es más que el principio, porque van a haber muchas más. Muchas más en términos de metales, pero es que lo de los metales, bien, sí, es importante, pero hay otros muchísimo mayores, como habían apuntado, por ejemplo, el del fósforo, la alimentación, etc. Pues me quedan muchas preguntas en el chat, muchos comentarios. Vicente nos comentaba y pedía un poco de ayuda para paralizar un proyecto de mina que tiene a su pueblo. Por el contrario, Cofeden decía que no estaba tan de acuerdo con lo que decía Santi sobre el tema de la minería. Intentaremos hacer llegar las preguntas que nos han quedado pendientes, intentaremos dar respuestas y sobre todo intentaremos seguir hablando de este tema, porque parece ser, y como decía Alicia, las soluciones no van a ser únicas, van a ser complicadas y sobre todo van a tener muchas dimensiones. Y entre todos y todas tenemos que cooperar para lograrlo, porque si no, no lo lograremos. Y aquí cerramos por el momento este debate sobre los costes y cómo los asumimos de la transición energética y en cuanto a uno de sus ingredientes fundamentales, como han sido los metales. Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis participado en las dos charlas, especialmente a las que nos habéis acompañado hoy. Quiero dar las gracias a la Green European Foundation, a la Casa Encendida y a la Fundación Transición Verde por hacer posible este ciclo. Muy pronto tendréis disponible el vídeo, intentaremos mandaros los enlaces, pero si no estarán en el canal de YouTube de la Casa Encendida y de Transición Verde. Y seguiremos trabajando para que la transición verde sea una realidad lo antes posible. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vamos viendo. Gracias, thanks.